No sirve de nada realizar una limpieza de muertos si después no se va a regularizar la zona o se va a balizar o se van a poner una serie de normas. No sirve de nada. Es, o sea, sirve, pero de inmediatez, no a largo plazo. És Diana Puig, membre de l'equip de Maltesa del Mar, plataforma per la defensa del fons marí, que avui s'ha submergit a Sa Caleta per estudiar l'evolució dels morts il·legals que hi ha hagut a la zona respecte de la darrera immersió al maig, abans de la temporada turística. Comptabilitzamos unos 35, entre neumáticos, cadenas, muertos, trozos de embarcación, tubos de PVC. Nosotros hemos ya entregado el proyecto completo, tanto de diagnosis como de tipo, bueno, la cantidad de volúmenes, sus coordenades, o sea, lo que tiene en los fondos, además de su estudio. Amb l'estudi entregat a les institucions, el pas següent seria efectuar-ne la retirada i desenvolupar una regulació del fondeig. Retirar de forma estudiada un poco los fondeos más recientes, no los que están integrados, poner, sobre todo muy importante, balizar o poner unas boyas ecológicas que se hacen sin afectar a la Posidonia. Y luego el tema de la regeneración de Posidonia es complejo porque es muy lento, crece como a 1 centímetro por año. Els biòlegs de Maltesa del Mar destaquen que l'estat de la Posidonia a la zona de Sa Caleta encara és bo, però que l'afectació dels fondejos il·legals sobre flora i fauna creix.